Hola, 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 soy yo y no sé, y en fin. No me cambié de setup, simplemente moví la cámara de sitio A a sitio B. Y bueno, suscríbanse a mi canal, estamos desesperados por suscriptores por alguna razón. Y no sé, me gusta que el numerito suba. Y tengo un montón de gente aquí, a ver qué tal, en fin. Voy Rengar Top, voy contra esta weá, creo. No, no sé si voy contra. Voy contra. Supongo que voy contra Nasus. Si voy contra la otra, bueno, un poco lío y nada, poco más. Si voy contra LeBlanc. Ah, no, voy contra Nasus. Bueno, resumen de la pelea contra Nasus. Ten cuidadito y reza para que no te haga pija. Fin. No tiene más. Porque aunque no lo parezca, a la larga me va a ganar. 100%. Pese a que todo el early yo lo gané en plan durísimo, a la larga me gana. Y no poco. Porque el cabrón tiene la mierda esta de la R, que consigue como 1.000.000.000 de lo que quiera. Vale, esto. No, es muy listo. Y bueno, a la larga me hace pija. Pero ahora mismo debería hacerle pija yo, básicamente. No tiene mucho más gente. Y nada, eso. Vamos a aprovechar que le puedo hacer pija antes de que me haga pija él a mí. Y le voy a triturar todo lo que pueda. Y nada, le he estampado la torre para que pierda minions. A ver si pierde otro más. No. Y nada, un poco más, no digo mucho más. Esto va de saltar. Pillo dos Dorans porque quiero ir ultra agresivo a ultra pegarme. Y tengo que tener cuidado contra el Kha'Zix. Y tener una segunda Doran me puede dar la posibilidad de ganarle el 2-1. Y bueno, supongo que aquí me sacará nivel. Por cómo está posicionada la oleada. Y sabiendo que tengo menos minions, él ha llegado al 3. Y yo voy a llegar al 3 muy tarde. Pero tendría que sacar algo de ventaja sabiendo que no he gastado teleport. Y bueno, gente, sin más. Básicamente Rengar en la top lane es ir saltando todo el rato, una y otra vez. Y saltar, y saltar, y saltar, y saltar, y saltar. Y con eso matar, fin. No tiene mucho más. En verdad que rabia ser nivel 2. Está el tonto este aquí, la verdad es que lo podemos ganar. Uno. Sigamos, carajo. Le ganamos. Vale, había que intentarlo. Plan, cosas buenas. Perdió Flash el tonto este. Cosas malas. Básicamente me ha ganado la línea el Nasus por esta mierda. Oh, y como se notó no tener W ahí. Oh, ay, se notó mucho no tener W. Porque llegó a tener W y ese trade le ganó. Vale. Pero bueno, no está mal porque he conseguido la mierda esta. Así que a ver qué podemos sacar, tío. Sí tengo ventaja. Porque ahora tengo un arbusto. Ajá. Aunque igual tengo que tener algo de cuidado. ¿Por qué es eso? Porque pese a que parezca que es win sí o sí, el match contra Nasus tiene la W y la W de Nasus me recaga vivo. Así que no os creáis. Pero vale, estamos bien. Eso seguro. Podría subirme la W y ganarle por armor, pero no es la idea. La idea es poder matarlo. Así que me voy a ir subiendo a Q. Pero es eso. La cosa se me queda tranquila solo ahora. Luego a la larga voy a tener problemas contra este cabrón. Si va a gastar la E y todo el maná que tiene para desgastarme así en lo estúpido, por mí encantado. Porque básicamente está gritando que le gane la línea. Si hace eso tampoco vale de mucho, porque puedo agarrar y le tiro la E lista. ¿Sabes? Es como. No, y alguno me dirá ya, pero él puede agarrar ahora, irse a base y sacarte cosas. Y no, la verdad es que no. Porque le estoy friseando al punto en el que les molesto. Y por... no entiendo tampoco por qué carajo me saca nivel. Es algo que a mí no me entra en la cabeza. Plan, entiendo todo lo de la pelea y lo que ha pasado, pero es como. También, tampoco entiendo por qué me saca tanto minion, pero. Lo de los minions me enfada menos que. Que el tema de. Creo que no tengo ni que flashear, creo que lo mato así a lo tonto. Que el tema de. Bueno, de la otra mierda, nada, da igual, lo maté, vale. Vale. No, es eso. Simplemente ahora mismo tengo muchísimo más daño que él. Y como tengo más daño que él, a la mínima que tenga algo de pelea, lo voy a matar. Matar, matar una y otra vez sin parar. Así que. Ahí está.
Luego a la larga me va a ganar, porque cuando pille objetos y tal, Nasus es una bestia contra Rengar. Sobre todo cuando me mete el W, y de hecho las peleas que hemos tenido así un poco a lo estúpido, me ha molido también un par. Y coño, me caga. Sin más. Así que... No puedo ir letalidad. ¿Debería pillar más Dolans? Es la pregunta del millón. No vendría mal, no quiero ir letalidad. Quiero frisear la línea. Sí, voy a ir letalidad. Sí, voy a ir letalidad. Y sí, voy a frisear la línea. Voy a hacer exactamente lo contrario a lo que he dicho, sin más. Nada, Que lo único que tengo que hacer ahora es tener cuidado quizá con el... con el loco este, porque sí que puede ser un poco problema. Pero del resto debería seguir ganando línea. El cabrón tiene 50 stacks. Y tener 50 stacks la verdad es que me caga un bastante. Lo bueno es que no tiene ítems, pero... sin más, los 50 stacks van a doler. Pero cuando me tira el W sí que me recaga, Dios, qué tilt. Es... lo que necesito saber dónde está el jodido Kha'Zix. Porque si no sé dónde está el Kha'Zix, a la mínima que intente buscar pelea, voy a salir muy mal. Ok. Se va a ir por eso, pero está bien. Está bien, sí, no pasa nada. Él ha gastado ultimate, yo también. Si yo hubiera gastado ultimate para intentar escapar y él hubiera conseguido todo y yo nada, ahí sí que me preocuparía, pero... en una situación así que todo quedó igual, está bien. Estamos muy tranquilos. El mayor problema que tengo ahora mismo es eso, el Kha'Zix. Listo. Si hago eso todo el rato, voy a ganar. No. Nah, ya da igual. Vale, me voy. Ok. Voy a ir a... estaba pensando en pillar otras cosas, pero no voy a pillar hoja carmesí, con eso le voy a ganar. Voy a tirar teleporte en línea porque quiero frisearle la línea infinita a este tío. Normalmente no lo haría, pero... uf, vale. Pero en este caso sí, porque le quiero frisear. Simplemente le quiero dejar la línea tan congelada que no va a poder hacer nada. Y en este caso creo que me voy a subir la W porque me baja el cooldown y me interesa la... el quitarme la W, que creo que es como un poco lo mejor en este caso. Igual de normal se sube la E, pero si quieres ir tanque en la top lane, se sube la W por tema de tanqueo, porque te baja el cooldown, se lo spameas dos veces en la que le vas bajando mucha vida. Pero bueno, da igual, en este caso estamos bien así. Y nada, cuando pillo hoja carmesí le voy a poder pelear todo el rato hasta que consiga dos ítems o ítem y medio y me va a ganar. Y ya está. Che, vengo a probar skin. Uy, lo siento. Oh, no. Nah, da igual. Nah, no creo que lo tire en top. Nah, yo no tengo que hacer nada. Lo único que tengo que hacer es... esto. Igual, contra un Nasus bueno, la situación no cambia. En plan... porque alguno me dirá que él jugó mal alguna cosa, quizá el rango, pero... iba a ser exactamente lo mismo. Es como... en Rengar tengo arbustos y Nasus no puede ser mucho en el early. Luego a la larga me come, pero ahora mismo da igual. Así que a jugar así, literal se juega así. Es como le friseas la línea, le congelas todo y haces esto todo el rato y ya está. Porque si lo juegas de otra manera, el cabrón va a escalar y escalar y escalar y escalar y te va a matar. Y ya está. Y alguno dirá, ¿por qué no estoy empujando? Porque si empujo, le doy minions al Nasus. Y si le doy minions al Nasus, Nasus escala. Como no quiero que escale a lo más mínimo y lo único que quiero es negarle el máximo nivel posible, hago esto. Porque la única fuente de oro que tiene, si os dais cuenta, es la jungla del Kha'Zix y el cangrejo. Y si saca eso, le está denegando nivel a su propio equipo. Por lo cual a mí me viene bien también. Y haciendo esto, él es nivel 7, 0-3, y yo voy nivel 10. Y friseo la línea, y friseo la línea. ¿Línea aburrido? Sí, pero sí es el LoL. No, qué desgraciado. Solo vino cuando vino el Kha'Zix, qué hijo de perra. El Olaf tiene free kill. Igual,
Alguno diría que quizá debería haberme lo esperado. Oh, y lo hacía bien y lo mataba. Qué mal lo hizo. Lo hizo pésimo, Lola. Pero no te creas. Estoy muy acostumbrado a que la gente sea tonta y la verdad es que no me esperaba un algo más. Solo me esperaba que hacer el trade e irme. Y ya está. Pero no es relevante porque no está sacando nada. Es como, ok, o sea. A ver, está sacando cosas, está sacando recursos, está volviendo. Pero no está volviendo tanto la partida como para que me importe. Porque fíjate, yo sigo siendo nivel 10 y el otro está en la B. Si el Olaf hubiera sido bueno de verdad, ahí el Nasus lo mataba. Porque tiró la Q de aquí a aquí y fue como, ¿por qué? Se lo ponía en melee y podría haber tirado dos Qs más gratis. Y con esas dos Qs gratis probablemente ganaba la pelea. Incluso podría haber seguido por el Kha'Zix, pero en vez de eso no hizo nada. Se quedó como... Ah, agarro y me voy. Y ya está. Quizá no conoce el daño del campeón, pero bueno, es lo que hay. No pasa nada. Y ahora sí que tengo que empujar por cómo está posicionado la línea, que es una mierda. Si vais contra Nasus, no llevéis en Ranked, no llevéis demolición. Porque no quiere... Si va a llegar un momento en el que le vayas a frisear, y cuando le frisees no vas a querer que empuje. Y así que no te interesa para nada llevar demolición. Cuando pasa esto, yo no puedo agarrar y hacer nada bajo torre. No puedo hacer literalmente nada. Y como no puedo hacer nada, ¿cuál es la solución? Irme. Porque si me quedo, aporto nada bajo torre. Lo mejor que puedo hacer es frisearle ya. Igualmente ando con ventaja, así que a la mínima me voy a pegar contra él. Antes me ganó solo porque estaba el Kha'Zix. Y no me salvé porque no tenía flash. Si no, pues flasheaba y listo, ¿sabes? ¿Cómo pilla experiencia de tan lejos? Te entiendo de aquí a aquí, pero está como súper lejos. ¿Cuánto falta para esto? 20 segundos, pero creo que no van a importar los 20 segundos. Dos, uno. Vale, un poco regular, pero está bien. Bueno, un bastante regular, macho. Adiós. Vale. Es que ya está. Veo el equipo, Tavis, porque tiene un montón de mierda y... ¡Pum! Tiro TP, voy a tirar TP. Uy, no tengo para tirar TP. Go. Tiro TP. Ya se murió. Igualmente el Olaf, en el momento en el que yo estaba vaqueando, debió haberme cortado el back. Debió haberme... Uy, ¿me lo pingueó? Sí, me lo repingueó. Mala mía. Ha sido mala mía. Pero... A ver, yo tengo la mala costumbre de que la gente me agarre y me pingue como un enfermo. Pero en este caso ha sido un simplemente agarrado y lo ha tirado. Y tampoco había necesidad de agarrarlo y tirarlo. No sé, no era mala tampoco, pero esa sí que fue en parte culpa mía. Porque tendría que haberme fijado mejor. Y bueno, básicamente fijándome mejor no iba. No, que el tonto este no estaría solo. Esa sí que fue putada. No. Si le salto directamente a la de Blanc, no creo que la mate, pero la dejo hiper tocada. ¿Ves? Lo acabas contra un Rengar. No. Voy muy feleado, tengo mucha letalidad. Ah, ya está. No, de aquí la partida ya no sube más, así que no pasa más. Back game report, LeBlanc, jungla y support trolls. ¿Y el Nasus que va 1-5 no está troleando o cómo va el tema? No entiendo. ¿Solo trolea a los que no son premates de ella o cómo? Plan. XD. ya tengo todas las marcas. Let's fucking go, let's go. Ah, ya está. De aquí en adelante, cuando tienes todo el snowball de la partida se ha acabado. No tiene mucho más, gente. Está re contrahecho. En plan, la partida no iba a variar. Porque voy a agarrar ahora y le voy a saltar a todo con todo. Le voy a meter la LW, la Q, meter la R y todo el combo a la otra tonta y la guanchoteo. La guanchoteo una y otra y otra y otra y otra vez. No puede ser nada. Bueno, no rola porque lo intentó.
No le salió como él lo buscaba y la verdad es que le salió bastante regular, pero lo intentó y le salió bien. Y nada, no ha sido top daño porque el Jhin jugó de puta madre y la partida realmente acaba aquí de siguiente, todo ítems de letalidad y Ángel Guardián. Y la idea es agarrar con la R, agarrar al carry, hacerle silencio y matarlo. Y alguno me dirá, wow, la partida duró muy poco, no sé qué, pero es que al fin y al cabo tu objetivo es básicamente ganar la top lane metiéndole autoataques y jodiendo, en plan, metiéndote en el arbusto, sacar garras del inmortal, pegar el salto y aplicarle las garras del inmortal todo el rato una y otra vez y ganarle el trade. Y luego, en late de la partida, agarras la R, coges al carry y lo one-shoteas. Cuando vas contra una cosa melee a la que le estás ganando, le friseas permanente y has ganado automáticamente porque así funciona el jueguito, porque el otro se queda sin recursos y tú tienes más que él. Y ya está, y better top lane win, supongo. Luego te sales dos niveles por delante a la de carry contrario y lo one-shoteas. En plan, es lo que hay. Y nada, gente, en plan, debería mostrar más las runas. Esto llevo, si vais contra un Asus o algo del estilo que no puedes abusar mucho de demolición, quítatela, pero normalmente sí que puedes abusar. Cazador definitivo para spamear la R y esto para el salto. Chao, adiós, suscríbanse a mi canal, se os aprecia un huevo, algunos otros me dais asco, bye.